No hay más que decir. Los ladrones están. ¿Y quiénes son? Pues busquen ahí la historia. Entonces, de que hay ladrones. Entonces se robaron el acueducto. Entonces, eso de que se lo robaron porque está pagado. Investiguen cuándo fue la fecha que lo pagaron y quién se lo robó. El religioso dijo no ver interés por parte de las autoridades gubernamentales en resolver una situación que lleva tantos años y que es de tanta importancia para ambos distritos municipales. Sí, no hay ningún interés, o sea, no se ve nada, nada de que hayan contestado, que hayan hecho algo, nada. Pero esperemos en Dios que la gente haga algo, porque es el pueblo que se deja. El creyente le recuerda al gobierno central que en ambos distritos aún existe un pueblo tranquilo, advirtiéndole no dejarlos revoltear. Para Noticias 55, Marisela Gutiérrez.